con decisión y coraje. Tengo el amor por mi tierra y toda mi gente. Deben volver esos años perdidos, cuando el respeto era todo, cuando la vida era tan fascinante de verdad. A volver a creer, dime dónde acaba lo bueno y comienza todo lo malo. Si soy parte de este juego o me niego a caer. Volvamos a creer en una sociedad mejor, en la que respetemos y cuidemos el patrimonio de todos. Continuamos trabajando por un Cusco que se desarrolle con identidad. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Respetemos las medidas de prevención y quedémonos en casa. Es la única forma de proteger nuestra salud. Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores y pacientes crónicos, porque ellos son los más vulnerables. Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad, en farmacias y bancos. No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral. La salud de todos depende de ti. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ni la arqueología ni la historia han logrado hasta ahora arrancar a la naturaleza ni a los restos materiales o humanos del pasado el secreto de los orígenes del Cusco, y mucho menos de los arcos materia del presente informe. Esto permanece todavía adherido a los dominios del mito o la leyenda. El arco apareció en Mesopotamia, en la civilización del Valle del Indo, Egipto, Asiria y más adelante en Roma antigua. Inicialmente el arco se utilizó para las estructuras subterráneas y de drenaje. Fueron los romanos los primeros en usarlos en la superficie. Posteriormente el arco fue empleado en algunos puentes en China. Bueno, los arcos, como usted sabe, son elementos utilitarios que empiezan desde la época románica, donde se hacían puentes para atravesar carreteras o caminos. Después vienen a cumplir funciones decorativas o funcionales en viviendas, iglesias. Se traslada esta costumbre o esta moda o este estilo de construir hacia nuestras zonas y también va empleándose en las mismas condiciones. Arcos que sirven para armar portones, arcos que sirven para ingresos a las ciudades, como el caso de los arcos que tenemos en la ciudad de Cusco, Arcopunco o los arcos de la Alianza, arcos que sirven también para conducir agua, como el caso de Ticatica, Zapantiana, que son arcos previstos para trasladar por encima de ellos el líquido vital. Esta realidad internacional no le fue ajena a la ciudad del Cusco, y es que recorriendo las calles añejas de la capital histórica del Perú, como muestra de la arquitectura en el Cusco de los años de 1824 a 1840, se erigen imponentes y como mudos testigos de nuestra historia los arcos del Triunfo de Santa Clara, el Arco de San Andrés, el Arco de Santa Ana y vestigios de los arcos de las calles de Arcopunku, Collacalle y Arcopata, así como los arcos de Ticatica y Zapantiana. Bueno, hay arcos decorativos, los que tienen bastante exornación, tienen pilastras, tienen roscas decoradas, arcos sencillos, como en este caso de Ticatica, donde la mampostería es simple, con un empaste posterior, ¿no? Hay arcos también que son repetitivos, son dobles, dupios, depende ya del uso. Hay arcos en los sotocoros de iglesias que también sirven como soportes, ya vienen con bastante adorno o revoques o decoraciones de acuerdo al uso. Yo creo que en estos sitios como de uso externo, el diseño casi es más simple. Por ejemplo, tenemos los arcos más famosos, el Arco de París, el Arco del Triunfo, el Arco de la Alianza en el Cusco, que conmemora pues la unidad entre dos naciones,
los arcos funcionales, los que trasladan agua o son canales de irrigación, los arcos que también sirven para unir ciudades, o sea, son arcos de ingreso, donde servían para el ingreso peatonal, como también después para el ingreso ya de vehículos menores, como las carrozas, carretas y posteriormente hasta trenes, como en este caso, pero siguen cumpliendo esa función. Entonces, iniciaremos el presente informe, precisando que el Arco de Santa Clara fue mandado a construir por el presidente Santa Cruz en 1835 para festejar la unión de Perú y Bolivia en una confederación. Por el lapso de 3 años, el presidente boliviano asumió el gobierno del Perú bajo el nombre de Protector. Fueron años difíciles, teñidos por la anarquía y la crisis, que terminaron con el fin del proyecto confederado. El diseño del arco es muy interesante, pues es una de las pocas edificaciones peruanas que dan cuenta de este importante momento histórico. Según el arquitecto García Brais, puede considerarse el arco republicano más bello del Perú. Bueno, en principio estas son arquerías similares a las románicas, que tienen tres ingresos, uno principal, central y dos laterales, que están ubicados en el primer cuerpo. En el segundo cuerpo ya se encuentran las alegorías que expresan el sentido por qué fue erigido este arco. El escudo peruano en el lado que estamos observando y el escudo boliviano en el reverso. Y en la parte superior pueden observar como remate una alegoría a una estatua que expresa un simbolismo de libertad. A los costados hay dos cóndores que son casi como remates de exornación. Y como en todos los elementos de este tipo de construcción, hay pináculos, hay florones que rematan la parte final de este elemento. Sin embargo, también se puede apreciar algunas columnas con fustes abocinados, capiteles de orden jónico, que son la alegoría en reminiscencia a lo clásico, que era parte también de la utilización de estos elementos para construir estos arcos, que siendo del siglo XIX no desentonan dentro de la plaza, se han amalgamado a las edificaciones antiguas como al andén del Cusipata. El encaje a la arquitectura inca no solamente es con este edificio o esta edificación, sino las características coloniales también se ensamblan a las construcciones incas. En este tiempo no podríamos desarrollar ese tipo de arquitectura. Una construcción en estos sectores distorsionaría totalmente las características tipológicas de la época inca o de la época colonial. De acuerdo a las tradiciones orales, la transformación del Arco del Triunfo de monumento provisional de madera, tela y yeso a monumento perdurable construido de ladrillo o piedra se dio ocasionalmente en la República, constituyéndose en el primer testimonio de la arquitectura colonial en el Cusco. El Arco de Triunfo de Santa Clara, como antaño lo llamaban los pobladores, se mantiene firme desde hace 177 años. Su forma se inspira directamente en la de los arcos romanos de tres luces, enmarcados por columnas sobre pedestales en ambas caras, pero a través del tiempo fue transformándose considerablemente el modelo original. Siguiendo nuestro recorrido, ahora nos dirigimos a uno de los barrios tradicionales del Cusco, Carmenca, hoy conocido como el barrio de Santa Ana, para hablar del arco del mismo nombre, y entonces hablamos de la empinada cuesta de Santa Ana. La zona es de asentamiento milenario, ya que ahí se encontró fragmentos de la cultura chanapata, con más de 2.800 años de antigüedad. En este sentido, este barrio tiene una ocupación continua de casi 3 milenios. En la época inca, la cuesta era el ingreso al Cusco desde el Chinchaysuyo y continuó como ingreso a la ciudad en la colonia. En el arco había una garita de control para los arrieros que iban hacia la convención, Anta y Apurímac. Además,
Cuenta la historia que en la plazuela de la parroquia de Santa Ana existió una gran cruz de madera que desapareció misteriosamente. Esta llevaba grabada a cuchillo los nombres de los conquistadores que tomaron el Cusco. Por la misma época se construyó en la empinada cuesta de acceso a la plazoleta el arco llamado de Alcabala, donde el cabildo secular cobraba los impuestos, manteniéndolo dispuesto en la época inca. El terremoto de 1650 destruyó gran parte de la ciudad. El templo del barrio se vino abajo y sepultó los distintos altares, la sacristía, las esculturas y otras obras de arte religioso que ahí se conservaban. Posteriormente se levantó la iglesia con las mismas características andinas que hasta hoy conserva y también el Arco de Santa Ana fue reconstruido. Arco de San Andrés. Es otro caso discutible, ya que el Arco Republicano de San Andrés es otra víctima del sismo de 1950 que fue reconstruido en el año de 1998. La idea era reconstruir un arco que nos recuerde al anterior, sin embargo, se empleó concreto armado en lugar del original, que era de pura piedra. También se cambió el diseño original ampliando el ancho del arco para facilitar el tránsito vehicular, acorde a la época y a los aires de modernidad de la ciudad cosmopolita, que hoy es Cusco. Existieron varios arcos en la época colonial, pero no quedan más que fuentes orales de los pobladores sobre la existencia de los arcos de Arco Puncu, Collacalle y Arco Pata. Bueno, nos ubicamos en un punto neurálgico de la ciudad, que es Limaspampa Grande, o Rimaspampa. Este espacio, en un determinado tiempo, sirvió como el sector de finalización de esta ciudad imperial, y precisamente la denominación de la calle Abracitos era porque acá despedía a la gente cuando hacía sus largos viajes que posiblemente duraban meses. Este espacio tan importante dentro de nuestra ciudad tenía dos arcos que cerraban toda esta circulación. El arco de Arco Punco, que está precisamente ubicada en la calle del mismo nombre, que era de adobe, y el otro arco que estaba ubicado en Collasuyo. Este arco todavía muchos de nosotros lo hemos podido ver porque fue derruido hace unas 3 décadas aproximadamente. En cambio, el otro arco no tenemos memoria, salvo las cimentaciones y las bases que se pueden visualizar o orientarnos en la calle de Arco Punco. Según nos comentan los pobladores de la zona, este arco era similar al Arco de Santa Clara y que era punto de llegada e ingreso a la ciudad del Cusco. Sus bases eran de piedra, pero su construcción de adobe poseía 3 arcos, uno para las unidades vehiculares y los arcos de los costados eran peatonales. Nos parece valioso el testimonio de don Efraín Cano Apaza, quien comparte con nosotros algunos de sus recuerdos sobre la existencia del arco. En la misma plaza de Limaspampa, ubicamos al arco de Collacalle, en la calle angosta del mismo nombre. Igual que el anterior arco, solo quedan las bases y los recuerdos y algunas fotos sobre su existencia. Esta plaza ha tenido muchos usos. Si en 1950 y un poco más, esta se llamaba la Plaza de los Agachados, porque acá se servían viandas a los personajes que andaban de paso en toda la plaza. Era un arco que estaba adosado a los muros, tanto al muro del jardín como al de la vivienda o el inmueble que ha sido construido con material moderno. Es posible que para hacer esa edificación hayan podido solicitar su demolición. El arco era de adobe con techo de teja, que ha sido eliminado en el siglo XX prácticamente. Siguiendo nuestro recorrido y nuestro encuentro con la historia, la señora Rina Adriasola gentilmente comparte con nosotros sus reminiscencias y con nostalgia nos dice que su mamá y abuela le contaban sobre la existencia de un arco de adobe que era el ingreso al Cusco y probablemente su nombre se debe a la presencia de este arco que ahora estaría ubicado en el inicio de la calle Concepción, frente a la calle Fierro,
nos dice que el terremoto de 1950 terminó por destruir las bases del arco de Arcopata. He nacido en este barrio, ¿no? Y mis abuelos que vivían acá me contaron de que aquí había un arco, pero con el tiempo se había caído. Yo vi que en el terremoto del 50 se vino abajo. Las bases, según mis abuelos que contaban, estaba ubicado acá, pero era más ancho, ¿no? Incluso yo he conocido que también había otro vestigio acá, pero que con el terremoto se ha caído. Y la otra base era allá, que también todavía queda algo del arco. Otros arcos importantes son los de Tica Tica y Zapantiana, que cumplían una función social y era el de abastecer el agua a la población del Cusco. No, estos arcos eran duples prácticamente porque servían de conexión de los que llegaban de la zona norte hacia la ciudad del Cusco. Y como este arco está construido hace varios siglos, estamos hablando de finales del siglo XVIII, este arco seguramente que tenía la función de como ingreso a los carruajes de la época, el ingreso pues un poco apoteósico a la ciudad del Cusco, porque siempre hemos tenido ese recuerdo que el arco definía el ingreso a la ciudad. En la parte superior de este arco existe un canal, el canal que era el fin de este arco, que conducía agua de manantes como de la laguna de Piura para abastecer a la ciudad del Cusco. La construcción del arco de Tica Tica se remonta al 23 de junio de 1791, según inscripciones que existen en las pilastras del arco, y fue el lugar preferido para recepciones y despedidas de autoridades que visitaban el Cusco, así como a los transeúntes en su camino a la costa y hacia Potosí en Bolivia. Es muy probable que esta costumbre provenga del incanato, cuando, según fuentes históricas, el Inca salía a conquistar territorios y era recibido o despedido en este mismo lugar. Otro arco de imponente presencia en la ciudad del Cusco es el de Zapantiana, que se ubica en la huaca del mismo nombre, y al igual que el arco de Tica Tica, nos cuentan que cumplía una función social, pues encima de los arcos se ubica un canal de agua que abastecía al tradicional barrio del Tococachi, hoy barrio de San Blas. Bueno, es otro conducto de, como son diferentes cuencas, esta cuenca que trae agua de la parte de la laguna de Piuray, que son zonas más planas, en cambio no así el de Zapantiana, que está metido en un valle más bajo que este, y se provee de agua de la zona de Sacsayhuamán, de los manantiales, y es un arco un poco oculto, pero bastante bello, porque es bastante esbelto, tiene de mampostería de piedra y las mismas características para conducir agua a la ciudad. Son pues reliquias que ya no están en uso, pero que ameritan ser conservadas. El Cusco es una conjunción de recuerdos y esperanzas, de testimonios imperecederos como los arcos del presente informe, de piedras talladas, de huacas, de inmensas victorias y conmovedores sacrificios. Y esta historia pletórica de grandeza está recogida en la memoria colectiva. Por lo tanto, proteger, conservar estos testimonios es tarea de todos los peruanos, pero en particular de los cusqueños y cusqueñistas. Sigamos acatando las medidas de prevención todos juntos para que el virus no siga contagiándonos. Y es que solo podremos controlar la epidemia si cumplimos con las medidas de higiene y distancia. Lávate bien las manos, los brazos y la cara en todo momento y tápate la boca al toser o estornudar. Limpia las superficies para evitar que el virus se quede. No olvides que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. No te acerques a ellos. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Más de 200 figuras, impregnadas en una magnífica obra, erigida hace más de 500 años, como testimonio visible de la expansión del gran imperio del Tahuantinsuyo.
Saiwiti, reflejo de la vida inca. Protegidos por el majestuoso Salcantay, nos dirigimos a Curahuasi, localizado a 2 horas y media de la ciudad del Cusco, al pie de carretera Cusco-Abancay. Distrito emplazado en un hermoso valle del departamento de Apurímac, que da un panorama muy particular al visitante, por el color verde blanquecino intenso que dan los cultivos de anís, por lo que se le conoce como capital mundial del anís. Lugar ocupado antiguamente por 2 importantes culturas, los chancas y los incas. Entendemos que una vez que los incas dominan a la nación chanca, evidentemente pasa a anexarse a dominios del imperio inca. Este es un valle ubérrimo, como estamos viendo, y ciertamente seguramente ha sido posada de épocas, digamos, de los reyes, en épocas de descanso, de paz, por cuanto el imperio inca ha sido un imperio guerrero, ¿no? Existen 2 acepciones para tratar de explicar etimológicamente el nombre del distrito Curahuasi, ¿no? Una primera dice de que, siendo esto un valle ubérrimo de un clima excelente y de bastante vegetación, cuando se produce una de las batallas, una de las conquistas incas, el rey inca da en donación, en dote, a su hijo mayor. Como tal, derivaría de la voz quechua curaj o mayor, y huasi casa, que significaría que es casa del mayor. Esa es una de las acepciones. Y la otra, también derivado de su riqueza botánica, de su clima, digamos, agradable y de su gran vegetación, derivaría de las voces quechuas jora, de hierba, y huasi, de casa, o sea, casa de la hierba, de la vegetación, del verdor. Es en este valle que nuestros antepasados legaron un importante vestigio arqueológico, localizado a 20 minutos del poblado de Curahuasi. Nos referimos a Saiwiti, zona arqueológica enclavada a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad del mismo nombre. Saiwa es, en el lenguaje quechua, es, digamos, el montón de piedras o la piedra dominante en las cumbres o en las abras de los caminos incas, ¿no? Entonces, si Saiwa es la piedra mayor o la piedra dominante, derivaría de eso, ¿no?, el nombre de Saiwiti, ¿no? Saiwiti, así como los tejidos y cerámicas, constituye un libro abierto, porque allí se refleja el curso del desarrollo durante el imperio del Tahuantinsuyo. Poco o nada se conoce sobre el uso que se le daba, pero estando en un centro ceremonial, lo probable es que tuviera una significación religiosa, quizá una representación simbólica del universo, o como sostiene Federico Kaufmann, estuviese relacionado con el culto al agua. Saiwite es un sitio arqueológico complejo e importante para la zona. Es cierto, no se han hecho muchas investigaciones, se ha hablado del tema, todos los investigadores han tocado el tema siempre, por la complejidad de su iconografía en el labrado, en la roca. Estamos hablando de una complejidad arquitectónica relacionada a la religiosidad del Inca de este sector. Es todo un complejo, no es una sola cosa, no es el Tahuantinsuyo, sino es toda la complejidad ideológica de los incas reflejada en un labrado dentro de una huaca, porque eso venía a ser una huaca. El conjunto arqueológico de Saiwiti abarca un área de aproximadamente 18 hectáreas, el mismo que está comprendido por 5 sectores. Sector 1. Monolito y recintos. Sector principal ubicado en la parte superior, de donde se observa toda la zona arqueológica. En esta se ubica el monolito de Saiwiti, vestigio más resaltante e importante del conjunto, que presenta una iconografía variada,
por la profusión de elementos esculpidos en él. Precisamente estamos en este momento ubicados en el complejo arqueológico de Sayhuit, cuyo elemento principal es el monolito, que tiene dimensiones colosales para ser de una sola pieza en piedra de granito. Las dimensiones de este monolito son, digamos, aproximadamente 11 metros de circunferencia por 4 metros de diámetro y de 230 a 250 metros de altitud. Es, digamos, consenso de que se trata de una gran maqueta del Imperio Inca. En sus actividades, en su configuración, en su constitución también como territorio. La parte alta existe, en el monolito existe un reservorio, ¿verdad? Lo cual representaría a los Andes, de donde pues evidentemente están las fuentes de agua, ¿no? A partir de ahí hay depresiones que representarían los ríos, los caudales de los ríos, el cauce de los ríos, canales. Existen, hablando de la estructura nomás todavía, existen reservorios en diversas altitudes, canales de irrigación que están direccionadas a parcelas agrícolas, y también existen representaciones geométricas, existen representaciones de andenerías, también de escalinatas que se dirigen a arquitectura, a construcciones incas. Pero lo que más resalta en todas estas representaciones es la representación de diversos animales. Como hemos visto, hay pumas en gran cantidad, hay monos, hay llama o el auquénido, que era pues de uso prioritario en la época inca. Existen también serpientes, existe el sapo, hay también figuras de lagartijas, entonces, y del mono también existe, en diversos posicionamientos, en diversas posturas, ¿no? Y la piedra está circundada en toda su extensión, digamos, aparentemente por un canal que tiene orificios que representarían los desfogues, de los ríos, ¿no? O sea, las afluencias de los diversos ríos en función a ríos que se van al Atlántico o que se van al Pacífico. Entonces, más o menos, esa sería la maqueta, la representación que existe en este gran monolito. A 10 metros del monolito se hallan los recintos, al que se accede por dos escalinatas que ascienden de la explanada, los que conducen a lo que probablemente fue un templo, detrás del cual se encontraron paredes de piedra labrada que encierran 12 aposentos de 3 metros de largo por 2 de ancho, que presumiblemente estaban destinados a los sacerdotes. Así lo señala el doctor Manuel Chávez Bayón, quien realizó excavaciones en el lugar. Sector 2. Escalinatas y fuentes. Los incas siempre rindieron culto al agua. Este conjunto no fue ajeno a ello, así lo evidenciamos en el sector de escalinatas y fuentes, espacio que se caracteriza por la sucesión de 9 fuentes, con una escalinata de 68 peldaños, edificada con fina mampostería, delimitada por 2 muros, hechas en base a tejas, lugar que servía para celebrar el culto al agua, indispensable elemento, fuente de vida y energía. Sector 3. Rumihuasi. Siguiendo el recorrido descendente, localizamos el sector de Rumihuasi, lugar que alberga estructuras ciclópeas de forma rectangular. Por su estructura, se deduce que habría sido utilizado con fines sagrados. Entre ellos, resalta un importante monolito, que se encuentra fracturado por acción destructora de los extirpadores de idolatrías. Monolito que probablemente fue utilizado para sacrificios y prefacios, casi toda tallada con profundos cortes, fricciones e incisiones, conformado por una escalinata de 4 peldaños, 2 tronos y un canal que según cuentan lo utilizaban para presagiar el buen o mal año. Es decir, si la chicha o sangre derramada por este canal bifurcaba hacia la derecha, era buen augurio o buena suerte.
y si bifurcaba hacia la izquierda, era de mal augurio o mala suerte. Alrededor de este espacio, observamos piedras en pleno labrado, lo que demuestra que esta zona aún estuvo en pleno trabajo de construcción. Sector 4. Plaza Ceremonial y Usnu. Lugar conocido como Usnupampa, localizado en una amplia planicie, donde se halla un edificio rectangular o usnu, a manera de cajón, con amplia plataforma superior. Presenta una escalinata de 17 peldaños en la parte central, y adosado a él, al lado izquierdo, una hornacina, edificación donde se realizaban ceremonias religiosas de culto al sol y al agua, constituyendo un lugar de masiva concentración. Sector 5. Intihuatana, reloj solar o Pacha Unanchaj. A 200 metros de la plaza central o Usnupampa, encontramos el último sector, que comprende la zona arqueológica, denominado Intihuatana, pues en él se halla un elemento lítico-astronómico, donde los incas controlaban el movimiento del sol, calculando de esta forma los solsticios, equinoccios, meses, estaciones, las horas durante el día, todo ello con relación al sol. Monolito que se distingue al de Machu Picchu o al de Pisac, pues posee características únicas a los conocidos en el Tahuantinsuyo. Visiblemente, nos encontramos en un espacio mítico y religioso de primer nivel, que por mérito propio debió haber sido capital o sede importante en el desarrollo de la cultura inca. Así lo constata cada elemento evidenciado en esta zona, motivo de orgullo de la población curahuasina. Entendemos que en el distrito de Curahuasi y también en la región Apurímac, este es uno de los elementos heredados de la cultura inca. Y consideramos que todavía no es un resto arqueológico debidamente promocionado, ni difundido, ni visitado. Evidentemente para nosotros los apurimeños tiene una significación y representa el orgullo de nuestro. La suma de los testimonios producidos a lo largo de la vida de un pueblo conforma su patrimonio cultural. De esta misma forma, Saiwiti representa para Curahuasi y el departamento de Apurímac parte de su patrimonio e ícono de identidad. La importancia arqueológica es toda la evidencia que tenemos y que eso debe llevarnos a que las investigaciones deban realizarse con mayor presupuesto, mayor trabajo, mejores investigaciones y también la mejor puesta en valor del sector. Es cierto que este sector está siendo administrado por Apurímac y por el presupuesto que ellos tienen ha mermado un poco en que esto esté ahí, pero creo que tiene el valor histórico, arqueológico, que se puedan realizar. Con un convenio podemos empezar a trabajar, el Cusco puede invertir en el trabajo de este sitio, que es el ingreso por donde ahorita entran los turistas a Choquequirao. Para entrar a Choquequirao pasan, pero solo pasan por el camino hacia Cachora. Sería interesante de que la gente conozca a Saiwite y luego entren a Choquequirao, porque van a conocer la ideología de cómo se manejaba este sitio para entrar a un monumento de la calidad que es Choquequirao, ¿no? Consideramos que al margen de lo que representa el monolito, que es de gran importancia histórica y habla mucho de nuestra identidad y de la cosmovisión andina, evidentemente Curahuasi tiene mucho que ofertar, que ofrecer, desde la naturaleza de su gente hospitalaria hasta la belleza de su paisaje, lo agradable de su clima, ¿no? Y reiteramos la invitación a nuestros amigos, paisanos, coterráneos de la ciudad del Cusco para que vengan a visitar un testimonio de nuestra cultura que está muy cerca. Saiwiti
nos muestra con legítimo orgullo la capacidad que nuestros antecesores tuvieron para adaptarse y vivir con la naturaleza y sus semejantes. Nos deja también la convicción del dominio cabal que tuvieron con la geometría, la ingeniería hidráulica y fundamentalmente con la astrología. Testimonio palpable que sorprende a cuanta persona lo visite, como otras grandiosas evidencias dejadas por nuestros antepasados, obras edificadas con un sentido de trascendencia y perennidad. Respetemos las medidas de prevención y quedémonos en casa. Es la única forma de proteger nuestra salud. Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores y pacientes crónicos, porque ellos son los más vulnerables. Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad, en farmacias y bancos. No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral. La salud de todos depende de ti. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero.